Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días. Buenos Buenos días, días. Buenos buen días. día. Bueno, mientras vemos si se conectan algunas otras personas, vamos a esperar a 10 minuticos. ¿Listo? Listo, profe.
Bueno, chicos, nuevamente buenos días para todos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, cuénteme cómo van. Bien, profe. Trabajando, estudiando, prácticas. No hay Bien, dicho. profe, tristes, pero bien. Bueno, chicos. Bueno, ya creo que todos los profesores y la universidad como tal también han manifestado su punto de vista con el comunicado que sacaron y pues por medio de los profes y toda la parte administrativa pues también hemos tratado de dar a conocer como la posición de la universidad. Entonces, pues igual, ustedes saben, ahorita se les dio una flexibilidad con las asignaturas, con el desarrollo de las clases, porque pues ahorita estamos en una situación que es importante y nos compete a todos, ¿sí? Como colombianos, como personas que precisamente queremos algo diferente, queremos algo mejor para las próximas generaciones, para nosotros también en una vejez poder tener quizás algo mejor. Sí, entonces, pues no es obligatorio, pero damos continuidad con las materias, con las clases, mediante algo ya un poco más flexible, no se está viendo reflejada asistencia. La idea es que si ustedes quieren apoyar, salir a marchar y todo esto, pues eso es un derecho que tienen todas las personas. Entonces, es algo que no se les puede quitar y que si ustedes quieren hacerlo, quieren tener su sentido de pertenencia por su país y libre expresión y su derecho a poder salir, lo pueden hacer. Ya las clases, pues ustedes también mirarán cómo se pueden adelantar. La idea es que revisen las grabaciones, los que no puedan estar, que se adelanten. Y pues igual yo daré el contenido de mi materia y trataré pues de no tener en cuenta, digamos, ahorita como evaluaciones o cosas así, calificaciones. Listo, profe. Bueno, chicos. ¿Y todos se encuentran bien? ¿Sus familias, todos están bien? Sí, señor. Sí, señor. Sí, Bueno. señor. Bueno, como tal, hoy damos comienzo a nuestro tercer corte. La idea es mostrarles un poquito cómo lo que vamos a desarrollar para que lo vayan teniendo en cuenta. Ya revisé pues todos sus avances. Sí, quiero que pues me cuenten un poquito acerca de esos puntos que se tuvieron en cuenta para la segunda entrega. Voy a mostrarles el corpus del trabajo final, cómo debe ir presentado y qué va a tenerse en cuenta. Regálenme un minuto, ya comparto pantalla. Dicho profe.
Bueno, ¿ya pueden ver mi pantalla? Sí, señor. Listo. Antes de empezar, ¿alguno tiene alguna pregunta, alguna duda? Profe, yo no pude saber cuál fue mi nota final. Bien. Bueno, yo las notas las subí el día de ayer porque habían dado plazo hasta el 5, pero la plataforma el día lunes y martes, yo no sé qué le pasó. Entonces también nos tenían ahí frenados. Pero ayer ya las pude subir. Bueno, William. Pero, profe, ¿tú no podrías de pronto después de esta explicación del trabajo mostrarnos nuestras notas, puesto que la plataforma no deja ver aún literalmente las notas? O sea, la página no funciona. Listo. Sí, ya ahorita entonces las comparto. Igual creo que la mayoría las vio el día del parcial, ¿no? Ah, listo, profe, muchas gracias. Bueno, chicos, ahí pueden ver el Excel. Sí, señor. Empezar de abajo para arriba. Nota que está acá en el cuadro blanco, en la columna L, es la nota final del corte. Okay. Listo, gracias. Listo, chicos. ¿Alguno tiene alguna duda, alguna pregunta? No, señor. Bueno. Profe, yo sí tengo una preguntita. Cuéntame. Profe, nosotros es que su merced nos había dicho la clase pasada que la nota nos quedaba 3 porque nosotros hemos pasado todo el adelanto. Pero pues por desconocimiento nosotros, pero nosotros ya le enviamos el archivo a la misma de clase, al momentico se lo enviamos. Sí, yo lo O sea, revisé. se ha corregido todo. La nota, yo les puse Pero en el entonces avance. la nota. En el avance Señor. les puse 3. 3. O sea, quedó igual. No, no quedó igual porque de 0 a 3, por ejemplo, en tu caso. Espérame. Con el solo parcial, sin la nota de S3, quedaba en 3.1, quedaba en 3.9. Ah, listo, profe. No, pues es que yo entendí que la clase pasada pues nos quedaba la nota en 3.9. ¿Tu grupo cuál es? Estoy con Andrés, con los dos Andrés. Andrés Cruz. Y Sí, Andrés señor. Chaparro.
Sí. Digamos que ahí lo que le sube a 4, por ejemplo, Andrés Chaparro le subió a 4-1, pero por lo que él sacó 5 en el parcial. Ustedes dos sí les quedó en 3-9 por lo que sacaron 4-5. Ah, listo, profe, ya entiendo. Gracias. Listo. Bueno, chicos, entonces este como tal va a ser el corpus que les voy a dejar en la plataforma para entregar el trabajo final de su modelo de negocio. ¿Listo? Entonces acá el documento pues es la guía como tal de presentación. Acá nombre del estudiante, nombre de su proyecto, de su empresa, docente. Bueno, y esto es como una introducción de lo que es un modelo de negocio, de lo que se planea. Listo. Y acá empezamos a ver algunos aspectos que se incluyen para la elaboración de ese modelo de negocio. Entonces el corpus empieza desde acá. Acá tiene una introducción. Y en cada ítem que se va viendo dentro del corpus, la idea es que ustedes vayan colocando lo que se ha venido trabajando. ¿Listo? Por ejemplo, acá en la introducción, pues ya es una introducción que ustedes tienen de su primer avance. Acá el modelamiento de la idea de negocio, o sea, la definición de esa idea. Fundamentación humanista. Igual, en cada, como les digo, cada ítem tiene lo que ustedes deben ir colocando. La fundamentación humanista, ¿cuál es la postura ética en relación con la competencia? Lo empresarial, el cliente, la profesión, lo planteado quizás por los valores de la universidad. El marco referencial también ya lo tienen. Y aquí ya empezamos con todo lo que es el modelo Canvas. ¿Listo? Listo. Entonces, tenemos segmentos de mercado. Ya lo hemos definido. La propuesta de valor. Los canales, relación con los clientes, ingresos, recursos clave, actividades clave, asociaciones clave, la estructura de costos y la evaluación financiera. Listo, entonces yo lo voy a subir para que ustedes tengan la oportunidad de leerlo detalladamente, cualquier cosa que no van entendiendo, pues la idea es que en clase me lo vayan comentando para poderlo definir. Acá donde dice presentación del lienzo del modelo de negocio, este es un ejemplo del lienzo, ¿sí? ¿Qué es lo que ustedes van a poner acá? Ustedes van a crear su propio lienzo y van a tomar una pantalla o la imagen de ese lienzo y la van a poner ahí. Entonces, tomando como claro, como ejemplo este que está acá, la idea es que ustedes definan su lienzo. Si lo quieren hacer así sencillo como este, no sé, digamos que esta es la idea básica. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo, por ejemplo, de un trabajo pasado. Listo. Para que lo tengan más claro. Y referencias. ¿Preguntas o dudas hasta ahí? Profe, ese producto final, ¿qué fecha tiene de entrega? Ese producto final es para nuestra última clase y que es el mismo día del parcial. No, mentiras, me equivoco. Para la última clase, no, va a ser para la antepenúltima clase porque esto es 50%. Sustentación y el trabajo y 50% el parcial. Entonces el día, ese mismo día no alcanzamos a realizar todo. Esta entrega sería para nosotros terminaríamos clase, nuestra última clase sería el 3 de junio. Esto sería para el 27 de mayo. Listo, profe, gracias.
Listo, pues esperemos que de aquí a allá pues realmente se solucionen un poco más las cosas. Esperemos que trascienda un poco más todo esto y podamos darle continuidad a toda la parte educativa. Incluso pues, también porque ya la universidad en este tercer corte pues iba a empezar con las clases presenciales, bueno, semipresenciales, para las asignaturas prácticas. Bueno, ¿alguna otra pregunta, duda? Sí, profe, yo tengo una inquietud. Profe, la clase pasada usted nos pidió una publicidad en video. Ese trabajo, ¿dónde entra? En este Listo. corte, pero ¿cuándo exactamente? Ya, listo, ya también te explico. Es que vamos a ir de una vez definiendo esas fechas, porque sí, también esa parte entra dentro de las notas de este tercer corte. Como tal, lo que vamos a evaluar es el trabajo, el parcial, el lienzo también tiene una nota, la sustentación y ese video. Esas serían nuestras notas de tercer corte. Listo. Bueno, por lo pronto pues este trabajo va a quedar subido, este corpus, para que lo podamos empezar a analizar un poquito, a verlo detalladamente. Lo revisan, me cuentan. Bueno, voy a compartirles un ejemplo del lienzo que se realizó en un trabajo anterior para que tengan una idea. Profe, ¿y su merced ya ha salido a marchar? Bueno, en realidad he salido el día de ayer, salí. Estuve ahí por la plaza por el parque de la 63. Estuve por ahí. He salido en la moto también. Sí, eso sí. Así es, mi profe. Muy bien. Sí, el clima es lo que no colabora mucho, pero es igual. Gracias.
Entonces, chicos, tenemos acá nuestro lienzo, el ejemplo como tal. Entonces, ustedes acá se dan cuenta de todos los recursos que tiene el modelo Canvas. ¿Listo? Este es un ejemplo, pues, ejemplo básico, la plantilla original, digamos. Este es un ejemplo de un trabajo. Ellos, digamos que tomaron como esa base y quisieron crear como un tipo de collage, creando, detallando imágenes y creando los complementos en cada uno de los componentes del modelo. Si ustedes ven esto, más o menos, ¿a qué les hace referencia? ¿Cuál sería como el modelo de negocio? Canva. Sí, pero ¿cuál sería la propuesta económica? ¿Cuál sería? ¿Qué pueden analizar ahí? Como fútbol playa. Exacto. Entonces, esta idea era una escuela de fútbol playa aquí en Bogotá. ¿Qué les parece la idea? Sí, está bueno, está bien. Está interesante, pero acá en Bogotá es como a veces complicado por las canchas. Exacto. No, o sea, no se podría llamar fútbol playa, pues porque no estamos en una playa, de pronto fútbol arena o alguna o algo así parecido, ¿no? Sí. Bueno, inicialmente, pues sí, no hay canchas. Digamos que se podría adaptar quizás a alguno de los espacios que hay en Bogotá, porque sí hay canchas de arena, por ejemplo, de voleibol arena. Como tal, de fútbol no hay. Entonces, no sé si, digamos, se pudiera adaptar. Ahí en el Salitre. Sí, ahí en el Salitre hay una de voleibol. Habría que ver quizás los diámetros, las especificaciones que tiene la cancha original de fútbol playa, a ver si se podría adaptar en una de voleibol. Pero pues esta es una propuesta que surgió también en un curso precisamente de creación de empresa. Entonces acá ellos quisieron crear una escuela de fútbol playa. Pues para Bogotá eso sería algo innovador. Inicialmente no hay, lo que yo sepa hasta el momento todavía no hay. De pronto hay hacia el valle, hacia la costa, incluso lo practican bastante. Ustedes saben que el fútbol playa también tiene mundial, tiene diferentes eventos importantes y son bien vistos. Entonces, pues, inicialmente esa era la idea, como crear una escuela de fútbol playa. Vemos acá recursos financieros. Digamos que la idea es que ustedes con este lienzo sustenten su trabajo. Entonces, muestran su lienzo y nos empiezan a hablar. Entonces, nuestra propuesta de valor es esta, porque la idea es crear o interpretar quizás espacios para poder hacer una transformación y poder crear algo innovador. Vamos a utilizar recursos humanos, recursos financieros. El resultado podría ser crear, no sé, una liga o un club. ¿Sí? Bueno, los insumos, acá ofertas y producción, recursos físicos, intelectuales, como quizás llegaría, por qué medios, los canales que manejarían. En ese momento, pues redes sociales, publicidad, publicidad paga. Bueno, toda esta serie tenían un blog comercial para realizar la evaluación. Y tenían canales también físicos, virtuales, medios. Acá vemos una imagen donde más o menos vemos como un ejemplo. Canales directos, indirectos, canal de compra. Acá, bueno, acá digamos que algunas adicionales que digamos que en esta parte no se ve tan estético, no se ve tan chévere, porque queda como solo. Pero ese era como el complemento. Sería la original. Acá serían los recursos que hacían falta. Lo que es ingresos,
el segmento. Y esta vendría siendo la fidelización, la creación, bueno, como de pronto argumento de la misma propuesta de valor. Entonces, esto sería como un ejemplo. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta, alguna duda acerca de esto? No, profe, pues ahí ya le queda uno como más claro cómo montar como el lienzo, ¿no? Ok. Bueno, y esto no solamente, pues, digamos que no solamente se puede quedar como en la sustentación de un trabajo, sino esto es la sustentación de su proyecto, de su modelo de negocio. Esto lo pueden utilizar ustedes en cualquier parte. Acá lo que yo haría sería reemplazar imágenes como esta de los Simpson. Imágenes que quizás no se pueden utilizar. ¿Sí? De pronto por imágenes que sí sean utilizables. Porque dice que no se pueden utilizar. Bueno, chicos, cuando ustedes van quizás a presentar. ¿Derechos de autor? Exacto. No solo derechos de autor, sino referencias y todo este tipo de cosas, pues ahorita eso se ve, se revisa mucho. Entonces sí es bueno que ustedes tengan de pronto imágenes de bancos de imágenes que se puedan utilizar y no imágenes relacionadas con otras cosas donde de pronto podrían afectar su mismo trabajo. Entonces, sí, la idea es que de pronto tengan imágenes originales sacadas de pronto de esos bancos de imágenes que precisamente son creados para poderlos utilizar. ¿Listo? Y no imágenes de pronto estas imágenes que están acá, estos chicos que están ahí jugando, de pronto pueden ser de algún otro club o de alguna otra escuela y les reconozcan y digan, bueno, vea estas imágenes de nosotros tenemos acá todo, demostramos derechos de autor, en fin. Y los pueden llegar a molestar. Incluso, pues, por lo general siempre es multas económicas, entonces no es la idea. ¿Listo? Entonces sí, tratar siempre como de mostrar las cosas más personalizadas. Listo, profe. Acá, por ejemplo, en el centro yo pondría el logo precisamente de mi empresa. Pues para eso también uno crea ese logo, esa marca. Iría en todo el centro, porque en el centro pues va la propuesta de valor. Buen punto. Listo, no sé si tiene alguna otra pregunta. Profe, la presentación en sí como tal. ¿Cómo así la presentación? Y de pronto, pues, en cámara. Ok. Bueno, la idea es que ustedes presenten, o sea, en la pantalla presenten su trabajo, el lienzo, y lo van explicando. Sí, tampoco lo hagan tan extenso. La idea es ser muy puntual. Mi propuesta de negocio es esta. Nos basamos en el modelo Canvas, nuestros recursos y lo que utilizamos o el medio por el cual empiezan a socializar todo es el modelo Canvas. Entonces, si lo quieren, lo pueden tomar en orden. ¿Sí? Es decir, nuestra propuesta de valor es esta. Vamos a utilizar estos canales. Vamos a mirar estos recursos clave, estas asociaciones clave, porque esto y esto y esto. Entonces ustedes van simplemente explicando el porqué de su negocio. O sea, solo hay que mostrar el lienzo y de ahí desprender toda la información. Sí. La idea no es que se pongan a hacer diapositivas o si van a utilizar alguna aplicación. No es que se pongan a pasar muchas diapositivas, no. Con esta sola, por ejemplo, con esa imagen que está ahí, yo puedo explicarles todo el modelo de negocio, porque ahí está todo. Ah, bueno, profe, gracias.
Bueno. Bueno, es claro para el grupo de Jamie, es claro para el grupo de Angie, es claro. Grupo de Andrés. Sí, profe, digamos en lo que usted decía de lo de las imágenes, por ejemplo, si uno lo hiciera en Canva, digamos que, no sé, en cuanto a la referencia y eso, pues habría algún problema y hay como dibujitos y eso que pues, se puede colocar. Sí, pues referenciarían la página. Ah, ok, bueno, profe. Precisamente dentro del corpus del trabajo, ustedes ponen, al final están las referencias bibliográficas, entonces ahí pueden poner las referencias de todo. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? No, profe. William, ¿es claro? Sí, señor, ya más claro. Listo. El grupo de Wilson. Sí, señor, profe, todo claro. Oh, claro. Profe, digamos en el tema de las imágenes, si uno las cita como material, digamos, académico, así sean de otras empresas, digamos en este caso. Sí, se puede, pero digamos que pronto podría ser para tipo de asociaciones o este tipo de cosas. Para mostrar quizás, bueno, si tienen algún convenio o algo establecido, pues sí, podría ser mostrar, digamos, la imagen o la marca. Pero sí hay que Listo, tener en profe. cuenta pues esas situaciones y comentar bien esa parte. Sí, profe, lo digo pues como es un trabajo que es una suposición, digamos, a proyección de pronto a futuro. Entonces también Okay, digamos, listo, profe. listo. Bueno, entonces eso sería como tal. Ténganlo en cuenta, por favor, porque la sustentación, como les digo, sería el 27 de mayo. El lienzo lo pueden tener para el 27. El corpus del trabajo lo pueden entregar el 3, que sería el día del parcial. Listo. Y para el 20, jueves 20, en 15 días, bueno, la idea es que ustedes creen entonces su publicidad, su video, su comercial. Listo. ¿Cómo van con eso? ¿Ya han ido desarrollando algo? Sí, profe. Ya tengo el mío. Bueno, listo. Entonces, eso lo evaluamos el 20. Otro. Para que lo tengan en cuenta. La idea es que puedan hacer algo creativo, algo bien chévere. Quizás, por ejemplo, en algún momento vi el video. Hicieron como una especie de, como de noticiero. Entonces salía un presentador y los demás los iban entrevistando. Iban mostrando la marca. Fue hasta chévere, fue interesante. Otros hicieron pues videos en aplicaciones donde los iban explicando. ¿Qué otra? Bueno, así como en contexto de pronto relacionado a su empresa, de pronto si era, no sé, alguna, algo como algo de pronto en cuanto a una escuela o algo así. Pues trataban de mostrar de fondo como algunas, algo similar a eso. Y salía la persona quizás hablando un poquito, mostrando, explicando el porqué. Traten de hacer cosas también cortas, ¿no? Digamos que por mucho, por ahí se van a hacer algo de videos, por ahí unos 2 minutos. Eso estaría bien. Ya si utilizan mucho tiempo, pues se va a ver como de pronto cansón. Más sino como que si no está enfocado bien, si no tiene pues una buena que llame la atención. Entonces, háganlo corto más bien. Listo. Listo. Ese sería entonces para el 20.
Bueno, entonces ahí ya vamos definiendo nuestras tres últimas clases, pues ya les voy a dejar esas fechas, voy a dejarles todo en el Moodle para que lo tengan en cuenta y no tengamos ahorita problemas con eso. Igual siempre traten de, si hay dudas o algo, revisar las grabaciones. Cuando yo los evalúo, cuando califico, a veces algunas dudas que de pronto no va pasando clase a clase y no se acuerda si estuvieron o no estuvieron, entonces es revisar las clases y ahí ya queda la duda resuelta. Bueno. Listo, les voy a compartir una presentación, vamos a hablar de un tema. Acá está. Listo, chicos, ¿ya pueden ver mi presentación? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Entonces vamos a hablar un poquito de lo que son las estrategias de producto, servicio y precio. Listo. Más o menos qué pueden pensar acerca de esto. Cuando yo veo que dice estrategias de producto, servicio y precio, que de pronto se les ocurre, se les viene a la mente. Ideas para poder vender el producto, para que la gente nos pueda observar más, se pueda encantar con lo que nosotros vendemos y ellos lo puedan obtener. Ok, sí, de acuerdo. ¿Qué otra cosa? ¿Qué más podrían decir de estrategias de producto, servicio y precio? ¿Nadie más? Pues no sé cómo decirlo, profe, pero es como mirar la, entre comillas, la competencia, que, cómo es la calidad del producto, a qué precio está el producto y cómo están vendiendo ese producto. Ok, muy bien, eso también es muy importante. Listo, chicos, bien. Entonces acá, ¿todos han escuchado el marketing? Sí, señor. Bueno, el marketing juega un papel muy importante dentro de todos los productos o servicios. Precisamente es una cadena y es algo muy completo. El marketing, vemos que, por ejemplo, acá se define mediante las cuatro Ps, que hace referencia a producto, promoción, precio y plaza. Entonces, ese marketing analiza esas cuatro perspectivas, enfocándose en cada una y teniendo ciertas características y cierto detalle en cada una de esas cuatro Ps. Cuando yo empiezo a analizar y empiezo a tratar de ofrecer mi producto o servicio, pues debo analizar esas cuatro. Primero, analizar el producto, no solamente el mío, necesitan ellos analizar productos similares o quizás productos que se encuentren ya dentro del mercado, que sean la competencia directa o que sean quizás el eje
o como la marca principal, y mediante eso también empezar a analizar mi producto. La promoción, pues quizás qué estrategias ofrecen o tienen para poder mover ese producto, para poder promocionarlo, para poder venderlo, que sea accesible, que tenga buena, que sea atractivo, que sea llamativo, que tenga quizás todas las características de un producto o servicio que se pueda llegar fácilmente a las personas. El precio, pues también de una u otra manera, quizás se utilizan estrategias para poder vender mucho más, que sea también un precio cómodo de acuerdo a lo que se ofrezca, ¿sí? Y la plaza, pues el segmento como tal analiza la necesidad que de pronto va a entrar a resolver, el tipo de población hacia el cual está dirigido. Listo, estas cosas que ya las hemos ido viendo a poco. Entonces tenemos el producto. Producto es todo aquello que se puede ofrecer a un mercado para que se adquiera, se use, se consuma, se le preste atención, con el objetivo de poder satisfacer un deseo o una necesidad. Listo. Dentro de ese producto, pues ya vamos a empezar a tener en cuenta precisamente innovación, estrategia, marketing. Dentro de los modelos de negocio, como vimos anteriormente, encontramos muchos modelos de negocio y el marketing es también uno de los más utilizados. ¿Sí? El marketing, de pronto no tanto acá en Colombia, pero en países quizás a nivel Europa, Asia, Estados Unidos, muchos, muchos productos utilizan el marketing, ¿sí? Entonces ellos quizás no llegan directamente al consumidor por medio de diferentes intermediarios, porque ese es como uno de los problemas a veces. Se encuentra un producto muy bueno, pero llega al consumidor ya con un costo muy excesivo, y es precisamente por la cadena que tiene de consumidores. O de, perdón, de intermediarios. Cuando una empresa puede llegar directamente a la persona sin tantos intermediarios, va a llegar con un precio más cómodo y más barato a que llegue con una cadena de intermediarios. Para eso se utiliza mucho el marketing. ¿Listo? Entonces, si ustedes analizan o de pronto han visto, hay muchas empresas que le llaman network marketing y precisamente hace referencia como a esa, quizás a esa cadena que se realiza por medio de dar a conocer un producto por medio de pronto de voz a voz, de pronto hacerlo como tipo franquicia. Precisamente utilizan también el modelo de negocio de redes de mercadeo, utilizan el modelo de negocio de, como les mostraba anteriormente, el modelo de negocio que funciona precisamente en red de mercadeo, en hacer ese voz a voz. Y eso va a ahorrar y va a quitar muchos intermediarios. Entonces el producto va a llegar mucho más cómodo y quizás el cliente final va a tener todos los beneficios. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta ahí, chicos? No, señor profe. Bueno, entonces, en algunos países como productos de Europa, Estados Unidos, ese es el modelo de negocio fundamental y el que más mueve dinero a nivel mundial. Es una de las estrategias que más mueve producto y que más hace fácil de sus consumidores. No sé si de pronto ustedes han visto, de pronto han revisado, cuando un celular sale de la fábrica, sale a un precio mucho más barato y económico al cual se vende al precio final. Y es precisamente por todos los intermediarios que tiene. Si el producto llegara directamente al consumidor, de la fábrica al consumidor, sería mucho más económico. Bueno,
Dentro de esos tipos de productos podemos encontrar un producto tangible puro, bien tangible con servicios anexos, productos híbridos, productos con servicios con bienes anexos y un servicio puro. ¿Listo? Entonces vamos a ver cada uno de estos. Un producto con bien tangible puro es la oferta de un bien tangible sin ningún tipo de servicio asociado. Por ejemplo, los productos, por ejemplo, de canasta familiar, ¿sí? De primera necesidad, son productos tangibles puros. Vemos algún ejemplo como, por ejemplo, este guayo de la marca Nike. Sí, son bienes tangibles donde no tienen ningún servicio asociado, simplemente es ese producto y ya. Es un bien puro y tangible. ¿Listo? Ya pues ustedes pueden ahí asimilar y ver diferentes ejemplos. En cuanto a productos que yo voy directamente a la tienda, lo compro y ya solamente es ese producto. No tiene ningún bien anexo, ninguna otra quizás complemento, simplemente es ese producto. Vemos productos de bien tangible con servicios anexos. Entonces acá vemos el ejemplo de planes de gimnasio, ¿sí? Entonces acá el bien se vende acompañado de uno o más servicios, por ejemplo, los automóviles, las máquinas, donde podemos ver todos estos tipos de productos o servicios que van de una u otra manera atados a otra serie de servicios. ¿Listo? Ejemplos, como les decía, automóviles, las mismas herramientas tecnológicas, todo ahorita, celulares, computadores, audífonos, bueno, celulares con audífonos, eso es por lo general, los relojes, listo, toda esa serie de electrodomésticos o cosas que podemos tener. Tenemos un producto híbrido, entonces acá la idea es proporcionar bienes y servicios, como por ejemplo los restaurantes, los cines, bueno, la sastrería. Ahí también pues ellos proporcionan un bien o servicio. ¿Listo? Tenemos un servicio principal con bienes secundarios. Acá, por ejemplo, podemos ver los hoteles, los centros comerciales. Son servicios principales, pero tienen muchas ofertas en cuanto a otras cosas dentro de su mismo servicio principal. Si ustedes van a un centro comercial, pues parte de que es el centro comercial, el servicio principal, pues tiene toda la cadena de tiendas, los hoteles, las aerolíneas. ¿Listo? Esos serían servicios principales con bienes secundarios anexos. Tenemos un servicio puro. Entonces acá básicamente el servicio que ofrece, por ejemplo, nosotros como entrenadores, preparadores físicos, servicios que yo puedo ir, por ejemplo, una barbería, una peluquería, un gimnasio. ¿Listo? Bueno, preguntas, dudas hasta acá. Ninguna, profe. Listo. Entonces la idea es poder identificar dentro de mi propuesta de valor qué características tiene mi producto o servicio, qué estoy ofreciendo, si es un servicio puro, si es un servicio, un producto tangible, si es un producto tangible con anexos, si es un producto principal, pero tiene diferentes servicios anexos, ya secundarios. Listo, eso hace parte de lo que es el CAE, como el mercado en la actualidad, donde se pueden ver esta serie de cosas y este tipo de características. ¿Cómo clasificarían, Robinson, cómo clasificarías tu producto o servicio? Profe, me vuelves a repetir, es que hay mucho ruido acá y no escuché bien. Ok, ¿cómo sería la clasificación de tu producto o servicio? Según lo que vimos.
Bueno, entonces la clasificación, a ver, entonces sería como por gamas, ¿no? Entonces lo voy a poner las camisas, un ejemplo, las camisas gama alta, gama media y gama baja. Entonces ahí ya los voy clasificando por medio de la tecnología que tenga cada una de las prendas. Si me hago entender, así, así pues yo lo clasificaría. Si estoy bien o no. Sí, y Sí, según lo señor. que está ahí en la diapositiva, Ajá. ¿cuál sería? Sería como servicio puro. Bueno, pero recuerda que el tuyo es un producto, Sí, entonces señor. sería tangible puro. Ah, ok. Ah, sí, señor. Sí, tangible puro. Ajá. Listo, profe, gracias. Angie, ¿cuál sería el tipo de producto? Profe, pues no sé, yo creería que sería bien tangible con servicios anexos, ya que pues está acompañado de uno o varios servicios y también aplicaría el servicio puro, pues ya que es por el tema de los personalizados. Pero no sé si por lo de la aplicación, profe, con Okay. No. servicios anexos. No sé si estoy bien. Bueno, pues realmente el tuyo sería un servicio puro, pero tendría algunos bienes anexos. Ah, okay. ¿Sí? Sí. Bueno, grupo de Wilson. El de nosotros sería servicio puro también con bienes anexos. Servicio puro porque nosotros también vamos a prestar el servicio de lo que es gimnasio, como entrenadores y bienes anexos porque también van a tener servicio a una cancha de fútbol sintético. Ok. Bueno, la idea es poder eso, ver, identificar mi propuesta de valor en esta clasificación, en este tipo de productos. A ver, el grupo de Jamie, ¿cuál sería tu clasificación? Principalmente servicio puro y tenemos algo de servicios con bienes anexos, ya que pues también manejamos personalizados virtuales. Ok. Bueno, William. El de nosotros sería servicio puro, profe. Listo. Uno de los Andrés. Profe, el de nosotros, yo creería que también servicio puro, pues es de organización de eventos. O no sé si estoy mal, profe. Pero tiene servicios anexos también. Ah, listo, profe. Listo. Bueno, chicos, Profe, entonces. el que su merced nos explicaba, el de fútbol playa, ¿ahí cuál sería de ese tipo de producto? Bueno. Ese sería un servicio puro. Tendría, precisamente porque es como ir, es directamente un solo deporte, ¿sí? Y presta un solo servicio. Tendría el ejemplo de pronto de algunos servicios anexos, si de pronto complementara con quizás de pronto que la misma escuela también ofreciera alguna serie de productos, de pronto para el mismo desarrollo del deporte, quizás que también prestara de pronto los escenarios como para desarrollar algunas otras prácticas que se hacen en arena, podría ser como un servicio anexo. Sí, pero por lo general sería este servicio puro, porque solamente sería la práctica de ese deporte. Ah, listo, profe. Listo. Entonces, dentro del producto hay que tener ciertas características o tomar ciertas decisiones que ya deben estar establecidas para mi producto como tal. Acá tenemos el ejemplo de Coca-Cola y para las decisiones de ese producto tengo que ver los atributos del producto, la asignación de la marca
el empaque, el etiquetado y el servicio de apoyo del producto. Atributos del producto, pues, que es una bebida, que es una gaseosa, bueno, en fin, creo que ahí todos conocen la Coca-Cola. La asignación de la marca, como quizás sería el diseño, la imagen, el reflejo de esa marca, cómo iría impresa, cómo iría quizás dentro de, cómo iría los colores, cómo podría ver todo el, lo que, el, todo el detalle de esa marca, cómo la iría analizando y cómo la iría poniendo dentro de la botella, la lata, las canastas, no sé, todas las formas que pueda venir y todas las presentaciones que tenga la Coca-Cola. Listo. El empaque, igual, cómo voy a hacer llegar ese producto a los clientes, cómo voy a utilizar precisamente las botellas, las latas, bueno, cómo sería ese empaque. El etiquetado también igual. Son características que yo debo atribuirle a mi producto. Y el servicio de apoyo del producto, pues ahí lo podemos analizar precisamente de varias formas. Si de pronto ese servicio o ese producto tenga algún otro anexo, tenga algún complemento, de pronto vaya dentro de alguna tienda donde también se vendan productos comestibles y pues, la bebida sea un acompañamiento. Quizás venga dentro de combos con otros productos. Coca-Cola de pronto maneje algún otro servicio, algún otro producto. Si no estoy mal en la actualidad, Coca-Cola ya no solamente es la bebida gaseosa, sino tiene algunos otros servicios en otros países. Y bueno, si ustedes se dan cuenta, la Coca-Cola pues también tiene ya diferentes sabores. Sí, profe, y no sabíais que Coca-Cola es la segunda palabra más conocida a nivel mundial. O sea, todo el mundo sabe que es una Coca-Cola. Bueno, por ejemplo, Es yo la acá. tercera, es la tercera. La primera es Cristiano Ronaldo y la segunda es Messi. La primera es gol. Por ejemplo, yo acá en. Es que ahorita creo que es que no me está funcionando la cámara porque la he intentado activar y no. Acá yo tengo una Coca-Cola que es de cereza. Y bueno, estas solo las venden en Estados Unidos. Ahí están las máquinas de dispensadoras de Coca-Cola y hay de varios sabores. Y acá yo tengo guardada una que es de cereza. No sé si las han visto. No, señor. No, No, señor. Para profe. mí, pero la que tiene Profe, cafeína. anda todo gomeliao. Voy a tomarle una foto. ¿Qué foto sí les puedo compartir? Y la subo ahí al chat. Creo que sí pueden subir chat. Ah, bueno. Espérenme. Me tomo una fotico y la pongo ahí. Bueno, aunque la verdad no. No, para no hacerle publicidad. No aguanta. Pero la lata es como moradita. Y dice Coca-Cola Cherry. Y es sabor a cereza. Como esas hay de diferentes sabores. ¿Pero ya se la ha tomado o solo tiene la lata, profe? No, no la he destapado. La verdad la traje como de recuerdo. Entonces, pues así como esas hay hartas. Y es más que todo en los parques. Por ejemplo, donde tú ves, pues hay Coca-Cola de todos los colores y sabores allá. Entonces esas son como características y decisiones de ese producto. Listo, para tenerlo en cuenta. Profesor, que es estilo Japón. Japón también tiene dispensadores por todo el lado, Sí, también de ese exacto. tipo de productos. Sí, eso es igual. Allá, por ejemplo, hay algunas ciudades asiáticas donde la cantidad de productos que hay, por ejemplo, el café hay de todos los sabores y colores y el todo el, o sea, el café que usted quiera tomárselo en el sabor que usted quiera, lo hay. Que hay unos más caros que otros, sí, bastante. Pero hay ciudades asiáticas donde, uf, son una cantidad de productos muy raros y diferentes que no llegan acá.
¿Listo? Bueno, ahora vamos a ver lo que es el precio. Entonces, el precio es la cantidad de dinero que se cobra por un producto o servicio o la suma de valores que los consumidores dan a cambio de los beneficios de tener o usar el producto o servicio. Como les explicaba, este precio se basa según también la cadena de intermediarios que hayan o quizás las formas en que yo tengo que hacer llegar ese producto o servicio a mi cliente. Si mi precio inicial empieza en 1, pero ese 1 pasa a que tengo que pagar un transportador, ya subiría a 2, que tengo que pagárselo, que tengo que también subir el precio porque lo vende un intermediario o quizás una tienda adicional, subiría a 3. Si de pronto ese cliente final no es de pronto una tienda que esté a nivel comercial, que hayan varias en el barrio, sino que haya una sola y pues de pronto sea, no sé, en una sede o tenga que pagar quizás un arriendo o un centro comercial o servicios o todo ese tipo de cosas, ya no iría en 3, sino iría más o menos por ahí en 6. Entonces el producto final, el precio final llegaría a ser mucho más costoso que a poderme ahorrar esa cadena de intermediarios. Me gustaría poder rayar acá estas diapositivas un poquito para explicarles, pero pues espero hayan entendido hasta ahí. Sí, señor. Entre más costos tenga el producto, uno pues más va a valer, ¿no? Exacto. Sí. Siempre y cuando hayan más intermediarios o más personas por las que tengo que pasar mi producto hasta llegar al cliente final, va a subir más su valor. Siempre va a ser un precio mucho más costoso. Eso se ve harto como en donde venden comidas, ¿no? En lugares, en ciertos sectores de la ciudad son más caros, son más elevados los precios. Sí, pasa bastante, bastante. Como les digo, si de pronto, digamos cuando fabrican televisores, si todas las marcas pudieran llegar directamente al cliente sin tanto intermediario, los televisores serían mucho más baratos. Si no tuviéramos que ir a un al costo, a un supermercado de cadena, a un Catronics, pues ellos se elevan mucho más los costos, precisamente porque tienen que pagar publicidad, arriendos, salarios, transporte, en fin. Y vas todo eso, pues el producto final por eso es tan caro, porque en sí esos productos desde la fabricación del origen son mucho más económicos. Listo. Balance entre lo que se recibe y se paga. Igual también es otro factor adicional que tengo que tener en cuenta para mi precio. Tengo que tener en cuenta quizás la materia prima o lo que yo utilizo. Listo. Todo lo que debo quizás implementar para ese producto o servicio. Y lo que debo pagar. Listo. Entonces, asimismo, también debo generar como ese precio, esa comodidad también en el precio para que sea accesible. Quizás al comienzo podría generar alguna estrategia de venta, pero pues ya como para impulsarlo. Listo, entonces siempre debo tener en cuenta ese balance entre lo que debo recibir y lo que debo pagar para que sea ese costo-beneficio y no irme en pérdidas. Que es lo que a veces le pasa a mucha gente. Todo el tiempo no revisan un poco la administración y quizás tienen en cuenta como esos balances de lo que debo implementar, debo gastar, debo pagar a lo que voy ganando. Y llegan, y por eso mucha gente se quiebra. No llegan a un punto de equilibrio, sino que todo el tiempo están por debajo de ese punto de equilibrio. Entonces, si yo no llego a un punto de equilibrio rápidamente, que más o menos se logra, bueno, no es, a veces no es en el primer año, en el segundo año, más o menos, a veces se demora un tiempito más. Pero si logro llegar a ese punto de equilibrio mucho antes, pues va a ser mejor.
Bueno, chicos, entonces acá para hablar del precio, tenemos unos métodos para hallar ese precio del producto y es ver quizás precisamente lo que yo les mencionaba ahorita. Dentro de las finanzas se conoce como ese punto de equilibrio. Y en el mercado lo podemos ver reflejado a través de la competencia. Eso es como alguna de la, como de las sugerencias iniciales que puedo tener en cuenta. Si ustedes, por ejemplo, ahorita están creando su producto o servicio, ustedes lo primero que van a hacer es ver la competencia. Listo. Entonces, quizás yo tengo clases personalizadas. Entonces, primero voy a ir a ver mi competencia, cómo está cobrando, qué precios tiene sobre esos servicios. Y quizás puedo empezar a analizar y a plantear el mío. El punto de equilibrio. ¿Se han escuchado el punto de equilibrio? ¿Más o menos tienen referencia? No, señor. Bueno. Vamos a hacer de cuenta acá en esta diapositiva que el inicio acá, en mi cursor, ¿sí lo ven? Sí. Sí, señor. Sí, señor. Listo. Acá donde está este primer punto, este primer... como puntico, este ganchito que está acá, este es el inicio de mi producto o servicio, de mi negocio, donde dice precio. Vamos a hacer de cuenta que ahí dice punto de equilibrio, y entonces yo trazo una línea hasta el otro puntico, listo, y mi punto de equilibrio siempre va a estar en toda la mitad. Cuando yo empiezo con mi negocio, yo acá empiezo a generar, es bueno, a generar no, yo acá empiezo a solamente invertir, 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 invertir. Y esto pasa durante varios años. ¿Listo? Toda esta línea es el tiempo. Entonces, empiezo a invertir, empiezo a invertir, a invertir, a invertir. Empiezo a generar dinero, empiezo a vender, a vender, a vender, a vender. Y debo ir equilibrando mi negocio. ¿Listo? Precisamente el punto de equilibrio, la idea es conseguirlo en toda la mitad, más o menos hacia unos 2 años, 3 años, cuando es pues un modelo de negocio que se vea reflejado en varias cosas o en varios productos o quizás servicios, que tenga que pagar de pronto una serie de cosas, de pronto sueldos, de pronto materiales, arriendo, servicios, publicidad. ¿Qué otra cosa dentro de eso? De pronto, si tengo proveedores, de pronto algunos canales de publicidad. Bueno, esa serie de cosas que voy teniendo en cuenta ahí para mi modelo de negocio. Entonces, la línea va avanzando. Pero pues también voy ofreciendo mi producto, voy generando ventas. Esas ventas deben ir incrementándose a medida que va pasando el tiempo. Y a medida que va pasando el tiempo, pues yo ya tengo mis costos fijos claros, pero tengo que ir incrementando mis ventas hasta que esos puntos se vayan equilibrando. O sea, lo que yo voy gastando con lo que, lo que estoy invirtiendo con lo que estoy ganando. Hasta que se crucen esos puntos y que se genere un punto de equilibrio donde lo que yo gane suple efectivamente lo que necesito invertir sin necesidad de yo estar metiendo más plata. ¿Listo? Entonces ese punto de equilibrio llega hacia la mitad y de ahí la idea es seguir subiendo solamente ventas, ventas, ventas y poder empezar a generar ya ganancias. Entonces el punto de equilibrio es ese reflejo, son esas finanzas. ¿Listo? Donde ya realmente dejé de invertir y coger plata de, no sé, de... algún crédito, alguna cosa o plata que no es del negocio, a empezarla a invertir para poder quitar, poder hasta poder suplir lo que estoy gastando. ¿Listo? Lo que mi negocio necesita de inversión antes de que las ventas logren ya concretar esa parte.
Listo, chicos, preguntas, dudas. No, señor. No, señor. Si quedó un poco, si quedó claro o quedaron con más dudas. No, profe, claro. Quedó claro, profe. Listo, entonces pues eso hace referencia a un punto de equilibrio. Y eso ustedes lo van a escuchar en todo, porque eso está en todos los negocios. Todos los negocios tienen que buscar. Apenas yo saco un modelo de negocio, yo tengo que buscar mi punto de equilibrio rápidamente. Cuando es, y ese está en toda la mitad. Siempre va a estar en toda la mitad. En la línea de tiempo que yo trazo. Listo, yo empecé con mi modelo de negocio. Mi visión es a 2 años. En el primer año ya debo encontrar mi punto de equilibrio, que sería la mitad. Profe, es que Martín me acaba de escribir por el chat que vuelve y le pregunta a su merced qué conclusión, entonces qué es punto de equilibrio, como tal, así rápido, para que él entienda, porque qué berraco, no pone cuidado. Bueno, el punto de equilibrio es encontrar, como, o sea, como lo dice la palabra, encontrar el equilibrio entre lo que yo gasto, entre lo que invierto en mi negocio y lo que gano. Entonces, que lo que yo estoy gastando e invirtiendo ya sea igual a lo que estoy vendiendo. Ahí sería el punto de equilibrio. A lo que estoy generando, las ventas, todo lo que yo estoy ganando tiene que ser igual a lo que le invertí o a lo que sigo invirtiendo y lo que todos los costos fijos que necesito pagar. Entonces, sería que haya una utilidad y no una pérdida, porque entonces no habría ese punto. Sí, exacto. O sea, no gastar más de lo que invierto. No se trata de no gastar más de lo que invierto. Se trata de generar las ventas y precisamente lo que mencionó Jamie, la utilidad y las ganancias que suplan lo que yo debo gastar, porque siempre van a haber costos fijos. Ustedes siempre, si tienen un negocio, van a tener que pagar fijo. Si no tienen el establecimiento propio, van a tener que pagar fijo un arriendo, fijo servicios, fijo proveedores. Si necesitan hacer publicidad todo el tiempo, fijo publicidad. Si tienen empleados, fijo tienen que pagar los empleados. Todos esos costos fijos, yo los sumo. Me dieron, no sé, me dieron 5. Entonces, lo que yo debo ganar debe acercarse o debe estar en ese 5. Lo que yo debo vender, lo que yo, el producto o servicio que tenga, todo lo que yo estoy generando debe ser ese 5 para que haya ese punto de equilibrio. Listo, después de ese punto de equilibrio yo ya empiezo a generar es ganancias. Porque es decir, profe, le interrumpo, es decir que la empresa se mantenga sola sin uno meterse la mano al bolsillo, ¿verdad? Exacto, eso es lo que yo tengo que buscar siempre. A mí no me sirve de nada tener un negocio que todo el tiempo, mes a mes, cuando yo hago el balance, no hay un punto de equilibrio, sino todo el tiempo tengo que estarle metiendo más plata, más plata. Entonces, yo no en ningún momento voy a tener ganancias. Y si no hay ganancias, pues me voy a ir en pérdidas. Listo, chicos, ¿sí es claro para todos o no? Sí, señor. Bueno, entonces, precisamente a veces eso es el error quizás, sí, de muchas personas. Crean un modelo de negocio o montan un negocio y no les da por ningún lado, les da la utilidad ni les dan los valores. Y todo el tiempo reflejo es pérdida, así sea poca, pero pues si yo no llego a ese punto de equilibrio, pues todo el tiempo voy a tener que estar invirtiendo. Y la idea es que el negocio, en vez de estar invirtiendo, me esté generando ganancias. Sí, es que antes de tener un punto de equilibrio, yo creo que se debe tener en cuenta ciertas estrategias para empezar a
a ejercer ese proyecto, ¿no? Si yo voy a montar una tienda de tenis, pues necesito ubicarlo en un sector donde, donde sea bien comercial, donde la gente esté pasando cada rato y vea el producto, pero si yo la monto por ahí bien escondido, eso pues muy berraco, que se pueda vender el producto como uno quiere, ¿no? Y llegar a un punto de equilibrio como tal. Exacto. Sí, precisamente eso es lo que todo lo que nosotros vamos analizando es eso. Tener en cuenta estrategias de precio, estrategias de producto, estrategias de mercado, ver el segmento de mercado, ver que mi producto supla necesidades y tenga estrategias para poderlo vender. Ustedes de pronto donde viven, ¿no se han dado cuenta que siempre hay un punto de pronto en el barrio donde ponen un local, al ratico lo quitan, ponen otro, lo vuelven a quitar, y siempre hay como una parte donde hay locales diferentes, hasta unos 5 locales diferentes al año? Sí, señor. Exacto, porque es precisamente esas malas, quizás, inversiones o malos modelos de negocio que no me sirven, y si tuve ahí un gasto que quizás no pude mantener porque se fue todo el tiempo en solo inversión y no generaba ganancias hasta que se quebró. ¿Listo? Bueno, y acá tenemos estrategias de precio. Esas son las estrategias muy utilizadas, a veces por temporadas, a veces por diseños, a veces por estilo, bueno, serie de cosas. Hay muchos productos que de pronto no se deterioran, pero si todo el tiempo estoy cambiando ese diseño o sacando nuevos productos, nuevas líneas, pues puedo acceder a utilizar quizás algunas estrategias. De pronto para impulsar el producto, de pronto si tengo alguna asociación clave, algún recurso clave, donde yo pueda ofrecer ese producto atado quizás a otro servicio. Todo ese tipo de estrategias de precio sirven bastante. ¿Listo? Entonces vemos ahí ejemplos de descuentos, que el 30, que el 10, que descuentos por mes, por día de la madre, por día del padre, por, en fin. Y el 2x1, que también se utiliza mucho en muchas tiendas, muchas marcas, muchos accesorios, productos, servicios también, acceden al 2x1. Incluso en los gimnasios a veces hay 2x1 o incluso hay paquetes donde le dicen a usted que puede llevar ciertos días a siquiera cualquier persona gratis. Y les dan un mínimo o un máximo de clases, cosas así. O en algunas horas en específico. Es crear estrategias, ¿sí? Bueno, chicos. ¿Preguntas, dudas? No, señor. Entonces, pues, realmente esto es como la idea de lo que es las 4 P's, para que las tengan en cuenta dentro del marketing. Entonces, ¿cuáles son las 4 P's? Producto, promoción, precio, base. Ok. Producto, promoción, precio y plaza. Entonces, ténganlas en cuenta, no saben en qué parcial puede salir de pronto esa pregunta o algo así. Listo, profe. Bueno, chicos. Bueno. Cristal, ¿todo claro? Sí, profe, sí, señor. ¿Cuáles son las 4 P's? Precio, plaza, promoción y producto. Ok, listo. No sé si alguno de pronto tenga dudas, alguna inquietud. Profe, pregúntele a Santos. A ver, Santos, ¿cuáles son las 4 P's? Juan Nicolás. Precio, plaza, promoción y producto, profe. Listo. Ténganlas en cuenta.
¿Cuáles serían los tipos de producto? Pregúntele a Robin, profe. Robin, ¿cuáles son los tipos de producto? Profe, escucho muy entrecortado. ¿Cuáles son los tipos de producto? Aló, aló. ¿Será que soy yo o somos todos que escuchamos al profe entrecortado? Esas viejas. Esas viejas, Robin. Sí, ya. Esas cosas y es como vieja ya. Bueno, chicos, entonces, igual estas diapositivas yo se las dejo igual también en el módulo para que las revisen, las tengan en cuenta. Creo que no me hace falta más ahorita por este momento. Eso era lo que tenía planeado para el desarrollo de la clase. Vayan adelantando las fechas de entrega, o sea, vayan adelantando sus trabajos. Para dentro de 15 días, como les digo, empezamos con la publicidad, con el video, la propaganda, lo que deseen hacer. 27, sustentaciones. Y el 3, ya parcial definitivo y la entrega del trabajo. Listo, entre 8 días, de pronto, si tienen alguna duda, aclaramos dudas. También voy a hacerles otra presentación. Ya hablamos de lo que es estrategias de producto y servicio. Entonces vamos a hablar un poquito de lo que es estrategias de distribución y compra. Listo, esa la vamos a tocar la siguiente clase. Entonces no habría ahorita más. No sé si tengan alguna otra duda. No, señor. Bueno, okay. Chicos, entonces, bueno, listo, chicos, no, pues nada, invitarlos a que se informen mucho, tengan cuidado, si van a salir, tengan mucho cuidado. Listo. Yo como que lo que les digo es de pronto que revisen mucho la información de lo que se está moviendo por ahí, o sea, todo lo que son redes sociales, lo que miran en televisión, tengan, o sea, asesórense muy bien de esa información, no crean en todo lo que se ve en redes sociales y canales. Ustedes saben que mucha información no llega como es. Otra cosa es una cosa es lo que pasa directamente en las calles, otra cosa es lo que se ve en redes sociales y en canales indeseables. Para mí, como de que, bueno, considero que realmente no deberían manipular de esa manera la información. Entonces, si tengan cuidado, si van a salir. Listo, cuídense mucho, chicos. Y estamos hablando la siguiente clase. Gracias, profe. Un abrazo. Listo, profe. Muchas gracias. Hasta luego, profe. Estén muy bien. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe.